Jota. Una que yo conozco, hermano. Una que yo conozco se apuntó a una carrera calle en Ubrique. Conoce a dos gemelos que eran atletas de Mozambique. Fue el bufo de los dos hermanos. Qué espectáculo, qué exhibición. Qué recuerdo más bueno que guarda de esa media maratón. Han quedado este fin de semana, qué ganas, para entrenar por la playa del Cañuelo. Esta lo que está buscando es que se le suban los dos gemelos. Convencí a mi pareja, hermano. Convencí a mi pareja para montar un trío con un amigo. Y ha salido tan bien que de vez en cuando cuentan conmigo. Cuando al fin completó la elección, era la porra de un policía que antes de la transición. Imposible abarcar todo el grande por grande. Le dije a mi pareja, esto es castellano. Y ya vamos a dejarlo, que esto se está yendo de las manos. Hay tantas procesiones, hermano. Hay tantas procesiones que ha dado un toquecito el señor obispo. Cuando le da la gana en esta ciudad sale todo piso. Cualquier fin de semana del año te tropiezas una procesión. La conocen por extraordinarias, porque claro, es la excepción. Si la llaman así de esta forma, por norma, las de Semana Santa son ordinarias. Con penitente cagando, siento tus muertos por Candelaria. Desde que en la derecha. Desde que en la derecha un líder se ha liado con un artista. Se ha visto la importancia de una pareja que esté bien vista. A Santiago Abascal en un mitin le han pedido las bases de Vox. Que se líe con una cantante que salga en televisión. Por supuesto que sea patriota y él nota, como es habitual, ha rizado el rizo. Ya se ha comido la boca tres veces con Mario Vaquerizo. Tuve una cita ciega, hermano. Aleluya. Tuve una cita ciega. Ella era un pigonazo de envergadura que me propuso un rollo muy liberal y sin ataduras. Una pija moderna de hoy que me dijo en un tono sensual que su amiga, su prima y su hermana también eran liberal. Me monté con las cuatro en un taxi, qué fácil. Llegamos a un hotel bastante temprano y me pasé todo el sábado en un congreso de ciudadanos. Nuestra ciudad de Cádiz. Nuestra ciudad de Cádiz no tiene un protocolo antimaremotos que vaya más allá de ponerse un casco y coger la moto. En el caso que venga un tsunami, lo importante es la tranquilidad. El instinto de supervivencia te dirá cómo actuar. Si nos pilla una tarde de fiesta como esta, sigue el sabio consejo de un gaditano. Dale la espalda a la ola y tapa el cubata con una mano. Me he dado cuenta últimamente que en los tiempos en que vivimos el danacol ya no me da asco. ¿Tú no tienes domótica? No, yo tengo informática. ¿Solo tiene informática? O anda y ponte domótica. Ya llegó la domótica. En mi casa hay domótica. Llevo un mes con domótica. Ya estoy harto de la domótica. Ya llegó la domótica. En mi casa hay domótica. Llevo un mes con domótica. Ya estoy harto de la domótica. Conecte el televisor al robot aspiradora,
con la ducha y la freidora, a través de un altavoz, que es el que tiene el control. Si le digo enciende luz, cuando entro por la puerta, me responde tururú, dale tú que está más cerca. Si no tiene domótica, necesita domótica. Está muy bien la domótica, pretendía que es la domótica. Mi robot aspirador limpia el suelo y saca brillo. Ayer fui por el pasillo y me dijo mosqueado, no me pises lo mojado. Con la plancha me llamó preguntando dónde estaba, que ya estaba en el salón planchando como una esclava. Ya llegó la domótica, en mi casa hay domótica. Llevo un mes con domótica, ya estoy harto de la domótica. Puso un audio del WhatsApp, mi altavoz de la salita. Me invitaba un coleguita a tomar algo en un bar, justo después de currar. Y salta la Thermomix, no me haga lo de otro viernes. Me harto de cocinar y luego al final no viene. Si no tiene domótica, me pone domótica. Porque si hay más domótica, mejorará la domótica. Mi suegro me preguntó por el burro y los clientes. Yo le dije lo de siempre e intervino el altavoz. Lo de siempre, sí señor. Me encendió el televisor conectándose a mi nube y proyecto a toda voz mi vídeo del porno tuve. Qué oportuna domótica, alguien inventó la domótica, le daba con la domótica. Tengo un váter japonés que me analiza las heces y me envía una hoja de Excel con el control semanal de mi flora intestinal. En los días de carnaval, fíjate si me conoce, nada más que me ve entrar, va llamando al 112. En mi casa hay domótica, llevo un eco en domótica, ya estoy harto de la domótica. Ya llegó la domótica, en mi casa hay domótica. Todo el mundo tiene domótica. Todo el mundo tiene domótica. Carmena tiene domótica. Casado tiene domótica. Rivera tiene domótica. Y Echenique. Echenique es la domótica. Ya llegó la domótica. En mi casa hay domótica. Ya estoy con domótica, ya estoy harto de la domótica. ¡Ole, ole! Soy evolucionista, hermano. Soy evolucionista, yo creo en Charles Darwin y sus teorías. La evolución del hombre ha sido siempre una monería. Las especies se adaptan al medio en el ciclo sin fin natural, porque surge algo en el entorno que te obliga a jugar. Pero como en cualquier otro asunto, hay puntos que ni siquiera Darwin te los despeja. ¿Para qué mierda me salen los pelos gordos de la oreja? Pablo Casado sabe, hermano. Aleluya. Pablo Casado sabe que hay que llevarse bien con los periodistas. Desde primera hora de la mañana tiene entrevista. A las 8 estaba en la primera, pero antes ya estuvo en la SER. Y venía de hablar en la COPE a las 7 menos 10. A las 5 ya habló en Onda Cero, primero. En la derecha no tiene contrincante. Pablo Casado es un facha por muy temprano que se marche.
señoras, compañero. Aleluya. Aviso a las señoras, se ha quedado soltero Albert Rivera. ¡Ole! Y por lo que se sabe, está fácil casi como cualquiera. Si estos días lo ves por la calle, aprovecha la oportunidad. Y que llevas un tanga naranja, que se pone a babear. Va a invitarte a marisco gallego y luego te ofrecerá una copa en su propio piso. Pero no te come el papo hasta que casado le dé permiso. Estoy casado, le doy permiso. Valle de los caídos, compañero. Valle de los caídos, 5 de la mañana hay un asalto. Se cuelan 6 chavales de esos de box con el brazo en alto. Al llegar a la tumba de Franco, uno lanza con mucho fervor una olla llena de puchero con su hueso de jabón, con su apio, puerro y zanahoria. ¡Qué historia! Llenaron de garbanzos el monumento. Se han enterado de un caldo bien calentito, levanta un muerto. Urdangarín el pobre, compañero. Urdangarín el pobre se aburre en la prisión, haga lo que haga. No encuentra ningún hobby que le divierta o le satisfaga. En su celda colgada una foto de Cristina posando de pie. Y así pasa las horas el pobre entre la paja y la pared. Por eso no hay nadie que le dé un poco de consuelo. Da pena verlo en la ducha tirando solo el jabón al suelo. El año 2004 decidió dos. El año 2004 ya estaba yo saliendo con Ana Mari. Tuvimos una bronca porque perdió mi carnet del Cádiz. Me jodió toda la temporada, casi acaba nuestra relación. Todavía hoy en día me dicen que el carnero perdí yo. Cada vez que sacamos el tema, problema. Y ahora ha salido un audio de Villarejo, donde le digo a mi primo que sin problema yo se lo dejo. Me he dado cuenta últimamente que en los tiempos en que vivimos, por un cubata con un morazo. Aviso legal. Chirigota del Perchero no se hace responsable de las letras recogidas en el presente libreto ni opiniones referidas por ninguno de sus miembros. Y ustedes los receptores renuncian a las demandas y querellas interpuestas en procesos judiciales que vinieran devenidas por las presiones sociales de los grupos de opinión. ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! Amado líder, ¿qué es también ser español? Pero no español, sino español, español, español. Y me miró el amado líder con esa carita que tiene. ¿Quién le dice que no al amado líder? Oh, oh. Si es que es para comerse. Y me dijo, España es un gran país. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escucha atentamente esta metáfora o alegoría. Eso que he escuchado de oso. Qué bueno, metáfora. España es un gran país de 40 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Pero se habló de España, de España, de España, de sobra en Cataluña y de Teruel. También las Baleares, que son casi alemanes, y los de Extremadura,
me sobran por igual. Porque ese tren que tienen es de Portugal. España es un gran país de 32 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Me acusan de racista, machista, clasista, pero respeto a todos por igual. Yo solo expulsaría a esa minoría que no ha seguido nuestro modelo occidental. Católico, taurino y heterosexual. España es un gran país de unos 8 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Fueron los que hacen running, spinning, mini-ning. Esto es España, ponerse a correr. En nuestras reflexiones hablamos de españoles, pero de españolas nunca hemos dicho nada. Así que habrá que eliminar a la mitad. España es un gran país de 100.000 habitantes españoles de España que formamos esta gran nación. Si somos exigentes, aquí hay descendientes de sangre musulmana y sefardí. Deben ser admitidos según el apellido. Los que acaban en Z son más propios de aquí. Hernández Gómez Pérez u Ortega Smith. España es un gran país de 500 personas españolas de España que formamos esta gran nación. En esta patria mía, la gastronomía define la más pura hispanidad. Menuda maravilla el bocata de tortilla. Quien tenga alergia al huevo, ese no es español. Y si encima es celíaco, pues mucho peor. España es un gran país. Y cabe en una venta con un montón de espacio y ningún problema para marcar. Si somos consecuentes, aún me sobra gente. Es muy difícil ser buen español. Incluso nos miramos los tres que aquí quedamos. Cantamos en carnavales, nos falta seriedad. Y eso en España no se puede tolerar. España es un gran país con valles y montañas, con ríos y mesetas, y ningún habitante español. ¡Bravo! ¡Bravo!